Kono Bangumi wa Goran no suponsa no tik yu dio kurishimas. Derechito al vicio, somos RS Cine y en esta ocasión venimos a festejar un nuevo aniversario del canal en YouTube, gracias a quienes siempre nos han estado acompañando, unboxeando con de todo diferentes colecciones de cartas, cartas de Fortnite, de Dragon Ball, de Naruto, de Pokémon, de Yu-Gi-Oh, proxies, conseguidas de chinas, originales, conseguidas de eventos, de aquellos que salen en los eventos del Pokémon GO también, y mucho más en este canal. Algunas fueron bien licenciadas, otras fueron bien pirateadas y otras fueron bien armadas. Así que todo eso y más los estuvimos viendo a lo largo de estos años. Muchas gracias a aquellos que siempre se han quedado, a pesar de que la moda pase, siempre habrá un unboxing. A pesar de que siempre estemos a la suba y a la baja de YouTube, siempre seguiremos unboxeando, reseñando, haciendo videos random en RDC Cine, claro que sí. Así que festejemos un nuevo añito más. Gracias, mega gracias a todos ustedes. Y ahora sí, abramos lo que fueron los primeros sobrecitos de las colecciones de Fortnite, que lleva más de 30 colecciones que estuvimos abriendo a lo largo de estos meses, a lo largo de la pandemia y días futuros. Pero, como ustedes sabrán, este video no hubiese sido traído a ustedes si no fuese por nuestros auspiciantes de esta ocasión. Creo que se acabaron las galletitas por hoy, demasiadas. Así que el auspiciante de hoy es pines, pines coleccionables, pines para tener a todos tus Pokémon o diferentes pines, como podés tener pines de tus personajes de anime favoritos, aquellos que van a estar acompañando tu mochila hasta que alguien lo agarre, claro que sí, o lo intercambies por más pines. ¿Pelea de pines? Claro que sí. Pero bueno, vamos a ver qué cartas especiales saldrán en estos primeros sobrecitos de las colecciones de Fortnite de Argentina. Solamente en otros países limítrofes también hayan llegado estas colecciones, así que queremos saber cuáles de estas ya coleccionaste, cuáles conseguiste, cuáles de estas cajas completaste, porque cada caja tiene un cierto número de cartas por completar. Así que vayámonos derechito al vicio y empecemos por el número más bajo de todos, el número 3. ¿Qué personajes salían en estas temporadas? Vemos que el sobrecito es amarillo, bien poderoso, bien metalizado. Claro que sí, de Flash Gondor, con la advertencia para que los niños menores de 3 años no se lo quieran comer o no lo quieran intercambiar por otros pines. Sí, ¿te imaginas que intercambien tus cartas justo cuando estás por completar la colección? Sería lo más peor, claro que sí. Vamos a dejar acá el sobrecito. Vemos que sí, viene 5 cartas. En los primeros sobres a veces venían 6, a veces venían 4. Una vez nos vinieron un montón. Pero, la primera carta que nos encontramos es Scorch Puño Trueno, que es tipo tijereta, tipo ninja, con 600 puntos de ataque. Es la número 391 de esta colección. Seguido de el paso de baile Shuffle, con el tipo puño, bastante copado. Es una carta especial, no, es una carta especial, no un paso de baile. ¿Qué hace el efecto? Al bajar esta carta, tu oponente debe realizar este baile o pierde el duelo en curso. La número 484 de esta colección hace que tu oponente baile como conejo, claro que sí. La siguiente carta es la investigadora, tipo puño, con un fondo metalizado. Ya tenían las cartas con fondos metalizados bien copadas. Con 590 puntos de resistencia, es la 438 de esta colección. Sí, creo que tuvimos una partida con ella en algún momento. Después nos encontramos con la Penny Demoledora, la doradora, tipo tijereta, con 790 puntos de ataque. Está toda armada para romper todo, con 462 puntitos. Con el número 462, digo, de la colección. Y otra metalizada más en el mismo sobre. Eso es buena suerte, porque nos encontramos con el Pico Mate. Con el Pico Mate, que no es para tomar, sino que es para jugar al béisbol, al básquet, tipo puño, con 320 puntos de ataque. Pero mirá, en un principio habían pocos puntajes también. Tenía 95 de tecnología nada más. Y es el número 399 de esta colección. Entonces en el primer sobrecito tenemos un par de personajes muy copados y los encontramos con una carta especial de Shuffle para hacer bailar al oponente. Vamos por el siguiente, el número 4, a ver qué cartas nos saldrá, a ver si tenemos alguno así bien tapado, bien encubierto, o si nos salía la carta de Raven, que era lo más en esa época. Y ahora mismo te digo,
Ahora mismo con la colección Tierras Salvajes, con la temporada de Tierras Salvajes en el juego de Fortnite, estamos esperando que salgan más personajes copados. Sabemos que pueden salir más y más. Ah, están los de Futurama, me parece también. Y la primera carta de este sobreciño es la del pico a alta tecnología, un pico super eléctrico tipo tijereta metalizado. Mirá, un metalizado plano que se ve fantástico con estos triángulos y con 640 puntos de resistencia y 100 de tecnología nada más. Es la carta 653 de esta colección. Seguido de, a ver cuál es la siguiente, Mickey. Nos encontramos con el meneo, una carta especial de llama tipo palmas que te sirve para, a ver. Al bajar esta carta, tu oponente debe realizar este baile o pierde el duelo en curso. ¡Claro que sí! Es la número 671 de la colección. Y mirá, tiene que menear. Haces menear a tu oponente. Después nos encontramos con el ala delta mordiscos láser. ¡Un tiburón con láser! Esto lo he visto en Austin Powers. Esto lo he visto en la película de Austin Powers. ¡Claro que sí! Y me parece que en la parodia de los Simpsons también. A ver, tiene 620 puntos de tecnología y es la número 572 de esta colección. Vamos por la siguiente, que es una metalizada con franjas ondeantes, claro que sí. Bajo el agua nos encontramos con el montarras marina, tipo puño, tipo tesoro, con 530 puntitos de resistencia, nada mal. Tenemos que viciar más el Fortnite, claro que sí. Y nos encontramos también con el hacha de remo de rescate. Dos cartas metalizadas por el mismo sobre, me parece que... No, tres. Tres en el mismo sobrecito, bastante suertudo este sobre. El hacha remo de rescate es un remo para cuando te caes en el mar, quieres flotar un poquito, usas este remo, claro que sí. Con 700 puntos de resistencia y solo 90 de tecnología. Es la número 636 de esta colección. Vamos por el siguiente sobrecino, ya abrimos el verde, ya abrimos el amarillo. El que sigue es el naranja del número 6, la colección número 6 del 2019. ¿Cuánto tiempo pasó, señores? Pero igual, aún así, conseguimos estos sobrecinos para abrir en el canal. Estuvo tanto tiempo esperando a que nosotros lo abriéramos, claro que sí. El ala delta Spirit es un búho espiritual con 850 puntos de tecnología, tipo puño, y es la número 1006 de esta colección. Ya pasamos los primeros 1000, las primeras 1000 cartas con esta carta. Y nos encontramos con el rifle de asalto pesado, tipo palmas, con 950 puntos de resistencia y 860 de ataque. Nos encontramos con la carta número 1002, claro que sí, muy copadeño para unas buenas partiditas. Bueno, nos encontramos con destellos, que no es Frozen, claro que no, pero está bastante cerca, tipo puño, tipo ninja, con 595 puntos de ataque, de puro ataque. Vamos por la siguiente carta, que es un Sargento Winter, el sargento del invierno, es Papá Noel pero mucho más rudo, con bisones nocturnos, todo enchaquetado tipo tijera, con 950 puntos de resistencia y 900 de ataque, es la carta 956 de esta colección. Seguido de, y acá ya tenemos cartas que tienen los fondos de color flúor, no sé si lo notan, pero bueno, nos encontramos con el escudo real tipo tijera. Tiene 950 puntos de tecnología, bien copadiño con el fondo verde, y es la número 938 de esta colección. Este sobre tiene cartas inusuales que nosotros no abrimos en mucho tiempo, así que está bastante copado y tiene estas armas pesadas que recontra son coleccionables. Vamos por el siguiente, que es el número 7 de la suerte. 100% original, claro que sí. Vamos a ver que es todo plateado. A ver si nos sale esta carta. Cuando esperamos abrir estos sobres antiguos, esperamos que nos salgan los personajes de sus sobres. Claro que sí, porque encima suelen venir metalizados. Vamos a ver que la primera que nos encontramos es un fusil cicuta pero plateado mal. Buenísimo, tipo puño, con 900 puntos de ataque y 650 de tecnología y resistencia. Es la número 1110 de esta colección, pero mira qué poderoso que es. Seguido del ala delta dragón divino, tipo tijereta, con 990 puntos de tecnología. Es la carta 1121 de esta colección. Es, te digo, es buenísimo, es un ala delta super chino, con diferentes remos como para caer con mucho estilo. Seguido del pico Faules. El pico Faules, no sé si lo conseguimos o conseguimos una carta parecida, es tipo puño, con 990 puntos de ataque y 110 de resistencia. Poca resistencia, pero mucho ataque. Es la 1139 de esta colección. Seguido de
el Ice Queen, pero no sé si te diste cuenta. Nosotros ya tuvimos el Ice Queen gracias a las cajas. De las cajas me parece que eran las Origen, las de las cajas Origen, que tienen varias cartas antiguas. Pero esta tiene una impresión doble, es una impresión que hace que las letras se vean más borrosas, no sé si lo notan. Pero está buena esta falla porque las cartas con diferentes fallitas son geniales. Y esta tiene 900 puntos de ataque, 750 de resistencia y 500 de tecnología. Es la número 1140 de la colección y parece 3D así. Después nos encontramos con el pico Aztec, que es un pico azteca, es un pico bien mexicano, tipo palma, con 750 puntos de ataque. Es la 1112 de esta colección. Este sobrecito entonces nos sorprende con varios accesorios, con armas muy copadiñas y con una clásica Ice Queen que la tenemos en su versión original pero con una impresión doble, bastante copado. Y ahora vamos por el último sobrecito, que ya es de la última colección, la número 30 de Fortnite, la de Tierra Salvaje. Vamos a ver qué nos saldrá. Y nos encontraremos entonces con una carta brillante. Recuerden que sale una brillante por sobres en la última colección. Y es la número 5191, el ala delta de Perles Parasol. Un parasol que está buenísimo, perlado, tipo puño, con 935 puntos de tecnología. Seguido del Graffiti Spidey 2099, la de Miguel O'Hanna, claro que sí. La que es super canon, tipo tijera, con 765 puntos de resistencia. Seguido de... Barret, tenemos a Barret totalmente disfrazado, claro que sí, con 915 puntos de tecnología. Es la número 5177 de esta colección. Seguido del Buenardo del Wolfpack Trooper. Están todos los Stormtroopers, de los diferentes tipos. Este está buenísimo, con 960 puntos de tecnología. Ya conseguimos el Tormenta, ya conseguimos el Clásico, ¿cuáles más nos faltan? Y por último, la última de esta ocasión, es un Charmer's Coil. Está bueno, te da buena suerte, es tipo viborita, tipo tijera, con 765 puntos de tecnología. Entonces este sobre termina con un Stormtrooper Wolfpack, claro que sí. Un buen sobre para una buena tanda de cartas entonces. Acompañado de nuestros pines favoritos. Claro que sí. Comentanos debajo del video cuál de estas cartas ya conseguiste, cuáles de estas colecciones completaste o cuáles te parecieron que fueron las mejores unboxeadas que hicimos a lo largo de estos años. Somos RCCIN y esperamos que esto te haya siempre divertido, siempre entretenido, siempre hecho pasar el rato y siempre enfriado tu café. Y nos vemos en la próxima ocasión. Siempre derechito al vicio. ¡Suscríbete al canal!